Roma conquista el mundo. La ambición y el orgullo trascienden los campos de batalla y se alojan en el corazón de cada ciudadano romano. Colosales construcciones son levantadas desafiando a la naturaleza y dominando sus elementos. Grandes obras destinadas a la seguridad y comodidad de los ciudadanos y a mostrar la grandeza de Roma. Los romanos heredaron las técnicas de construcción etruscas y griegas y se inspiraron en las grandes obras de las culturas anteriores para desarrollar una ingeniería y una arquitectura propias que rápidamente se convirtieron en las más avanzadas de la antigüedad. La osadía mostrada por Roma para levantar sus ambiciosas construcciones solo fue superada por su nivel de ingeniería y por la variedad de técnicas que la civilización romana desarrolló para hacer realidad estas construcciones. Para conocer estas técnicas y conocer algunas de las obras más sorprendentes del imperio, vamos a iniciar un apasionante viaje. Un viaje que comenzaremos en la antigua Barcino, la actual Barcelona. Barcelona es una ciudad moderna y cosmopolita con una gran importancia comercial y financiera. Y una impresionante oferta cultural que la ha convertido en una de las ciudades europeas más visitadas del mundo. En el centro de Barcelona se encuentra el llamado Barrio Gótico. Tras contemplar los grandes edificios y las espaciosas avenidas, esta otra Barcelona sorprende al visitante. Las angostas y laberínticas calles de este barrio son herederas del pasado medieval de la ciudad. Aquí encontramos numerosas iglesias y palacios. Y también diversos museos. Uno de ellos es este, que forma parte del Museo de Historia de Barcelona. Y en él se esconde una inesperada sorpresa. Aquí, custodiadas por el patio medieval de la casa, tenemos cuatro imponentes columnas corintias pertenecientes a la Barcelona más gloriosa. Estas columnas pertenecen al Templo de Augusto. Tienen 9 metros de longitud y sus dimensiones nos permiten reconstruir e imaginar el edificio al que pertenecieron. Un templo de unos 43 metros de largo y 16 y medio de ancho. Centro religioso de la antigua Barcino. El diseño de esta construcción se basa en un elemento básico de sujeción de la arquitectura universal: la viga de madera. Por su sencillez de uso y gran utilidad, las vigas de madera han sido empleadas sistemáticamente a lo largo de la historia. Estas permiten transmitir las fuerzas que ejercen el peso de los elementos que sostiene hacia sus extremos, transmitiéndolas hacia el suelo mediante los muros o los pilares, ofreciendo un espacio útil bajo ellas. Con una serie de vigas apoyadas sobre dos muros, podemos fácilmente construir una cubierta o techumbre. Cuando la viga tiene como función crear vanos en puertas, ventanas o pórticos, recibe entonces el nombre de dintel.
El gran templo de Augusto de Barcino es un templo porticado construido a base de dinteles. Este tipo de templos estaban emplazados en los foros de las ciudades romanas. Foros que, por ser porticados, también estaban formados por amplias estructuras adinteladas. Por su sencillez, la viga y el dintel fueron empleados masivamente en la antigüedad para pequeñas y toscas construcciones. Pero para construcciones más complejas y de gran tamaño, ambos presentan muchas limitaciones e inconvenientes, ya que son piezas monolíticas que no soportan bien el peso de las cargas. A pesar de estas limitaciones, con ingenio y osadía, algunas culturas levantaron obras prodigiosas empleando el dintel como principal recurso. Extraordinario ejemplo de ello fue la civilización egipcia y la griega. Construcciones imponentes y majestuosas destinadas a impresionar a los ciudadanos y rendir culto a los dioses, pero en realidad muy poco útiles. El verdadero reto al ingeniero y al arquitecto aparecía cuando la construcción debía tener una funcionalidad práctica. Tenían que resolver un problema. Tenían que abordar un desafío. Iremos hasta la parroquia de Posacos, en el bonito condado de Valpasos, en Portugal. Por estos parajes discurría la vía romana que unía Brácara Augusta, la actual ciudad portuguesa de Braga, con Astúrica Augusta, la actual ciudad española de Astorga, la famosa Vía Nova. Esta carretera se enfrentó justo en este lugar con el pequeño río Calvo, lo que obligó a planificar la construcción de un puente. El río Calvo es un río pequeño y la distancia a salvar no es muy grande, unos 7 metros. Pero a pesar de ello, una estructura de vigas tendría que asumir enormes dificultades. Muchos de los vehículos de carga romanos transportaban muchas toneladas de peso y, como hemos visto, la viga tiene el inconveniente de que soporta muy mal las fuerzas en su centro, deformándose y fracturándose con facilidad. Un puente con vigas obligaría a buscar diseños que aumentasen los grosores de las vigas o acortasen los vanos, incrementando el número de estos, haciendo la obra más rudimentaria y convirtiéndola en poco práctica. Nuevos apoyos en el centro del cauce harían peligrar el puente, sometidos a la fuerza del río. La solución que los ingenieros encontraron para estos casos fue el arco de dovelas, como este que vemos en el llamado Ponte Romano do Arquiño. El puente que se levantó para salvar el río Calvo. El arco, al igual que la viga, traslada las fuerzas que sobre él se ejercen hacia los extremos, dirigiéndolas hacia los apoyos. Pero el arco de dovelas, además por su diseño, ofrece enormes ventajas adicionales. Un arco de dovelas se construye a base de piezas en forma trapecial. Las dovelas. La fuerza que el peso ejerce sobre cada dovela es transmitida por esta a su contigua, concentrando el total de las fuerzas en los apoyos extremos. Esto logra una enorme capacidad de soportar cargas, lo que permite construir sobre el arco los elementos necesarios para levantar la construcción y soportar el tránsito pesado. Dado que pueden emplearse dovelas de variadas dimensiones y formas, este tipo de arco ofrece una enorme versatilidad y libertad creativa. Al proyectar un arco longitudinalmente sobre su centro, logramos la bóveda. Y si lo giramos sobre el eje vertical que pasa por su centro, formando un casquete esférico, logramos una cúpula.
lo que multiplica las posibilidades arquitectónicas de cubrir los espacios edificados de una forma impresionante. Sin embargo, ninguna civilización antes de Roma se atrevió a emplear el arco de dovelas, la bóveda o la cúpula, llevando al máximo sus infinitas posibilidades. Esto fue debido a la complejidad de las reglas que rigen el reparto de fuerzas de las construcciones que los emplean. Para entender lo que estamos diciendo, viajaremos hasta la localidad de Villetel, al sur de Francia. En el municipio de Villetel se encuentra el parque arqueológico del Oppidum de Ambrusum. Buena parte de sus restos arqueológicos responden a la mansión de la famosa Vía Domitia. Una estatio donde se daban servicios de descanso a los viajeros de esta calzada romana. Unos de los restos más relevantes del parque arqueológico de Ambrusum son estos. Los restos de Le Pont Ambrois, también llamado el Puente de Lunel. Este puente fue construido en torno al año 30 a.C. Tras la desaparición del imperio, fue utilizado durante muchos siglos y hacia el siglo XIV comenzó a ser víctima de los habitantes del lugar, que comenzaron a arrancarle sus sillares para aprovecharlos en la construcción de sus casas e iglesias. Sabemos que originariamente era una gran obra con 11 arcos. La ruina de esta maravilla es algo lamentable. Pero nos ofrece una gran oportunidad. Al dejar a la vista sus entrañas, podemos analizar y comprender los detalles de su interior y deducir algunas de las técnicas que fueron empleadas en su construcción. Contemplando lo que era la parte invisible del puente, lo primero que sorprende es el cuidadoso y meticuloso ajuste de los sillares. Intuitivamente podríamos pensar que no es necesario cuidar estos ajustes si no va a ser una parte vista del puente, pero nada más lejos de la realidad. Cuanto más ajustadas y más superficie de contacto tengan las piezas, más solidez tendrá la obra. Y podemos ver otro elemento que busca aumentar la consistencia de la obra. Este tipo de rebajes en la piedra, en forma de doble cola de Milano, se realizaban para incrustar una pieza de madera sellada algunas veces con plomo. El objetivo era formar una grapa que unía los sillares y dificultaba los desplazamientos. Esta grapa ha desaparecido porque la madera no soporta el paso del tiempo. Podemos ver también algunos huecos para la elevación con olivela o clavija. Este era un ingenioso mecanismo ideado para elevar los sillares. Consistía en dos piezas metálicas que eran introducidas en un hueco realizado a medida en la piedra, encajadas contra los bordes mediante unas láminas centrales. Se añadían tantas piezas centrales como eran necesarias para rellenar el ancho del hueco de la piedra y lograr el empuje de las laterales. Todas ellas quedan recogidas por una argolla y un pasador. Gracias a la forma de cuña de las piezas laterales, los sillares eran sujetados con eficacia y seguridad, permitiendo su elevación y su colocación. En el arranque del arco que ha sobrevivido, podemos ver la curiosa forma que tienen algunas dovelas que intencionadamente fueron sobredimensionadas. Podría parecer que fueron realizadas de esta manera por una cuestión estética,
pero la realidad es muy distinta. Para levantar unas columnas y colocar un dintel, solo hay que izar cada pieza para colocarla sobre la anterior. Pero la construcción de un arco exige sostener todas y cada una de las dovelas hasta colocar la última, llamada clave. Es entonces cuando la magia del arco entra en acción y se logra el equilibrio. Nos encontramos, pues, con la dificultad de sostener las dovelas en su lugar hasta colocar la última. ¿Cómo se lograba esto? La respuesta es construyendo una cimbra. Una estructura de madera que permite recibir y sostener provisionalmente las dovelas. En este puente, la cimbra se sostenía sobre las ménsulas de apoyo. Cuando la última dovela, la clave, era colocada, el arco se sujetaba a sí mismo y la cimbra podía ser desmontada para ser empleada en la construcción de otro arco. Las reglas que rigen las fuerzas que intervienen en el arco y en la bóveda son complejas. A mayor luz, a mayor tamaño de los arcos y de las bóvedas, las fuerzas generadas exigen que las dimensiones y grosores de todos los elementos aumenten considerablemente y con ellos las dificultades. No solo del diseño, sino también de la construcción de la obra. Estas dificultades hicieron que el empleo del arco no estuviera al alcance de todas las civilizaciones antiguas. Sin embargo, Roma logró comprender y dominar estas reglas y erigió obras de una complejidad y belleza únicas hasta entonces y en muchos casos no superadas hasta nuestros días. Iremos hasta la localidad española de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Alcántara es un pequeño pueblo con apenas 1.500 habitantes, pero su encanto, su gastronomía y sus tradiciones lo han convertido en un bonito enclave turístico. Colabora también a ello su relevante patrimonio histórico. El nombre de Alcántara proviene del término árabe Alcantarat, que significa el puente. Los musulmanes dieron este nombre a la población cuando, al llegar a este lugar en el siglo VIII, se quedaron sin duda impresionados al descubrir este soberbio e imponente puente, el llamado Puente de Alcántara. El impresionante Puente de Alcántara salva el profundo cañón del río Tajo gracias a sus más de 58 metros de altura y 194 metros de longitud. Tras casi 2.000 años de historia, el puente de Alcántara sigue cumpliendo su función y asombrando a los viajeros, y soportando el tráfico moderno. El puente de Alcántara es una maravilla de la ingeniería en muchos aspectos. Merecen destacarse especialmente sus dos arcos centrales con casi 29 y 28 metros de luz y los dos arcos contiguos con cerca de 23. Los ingenieros modernos que han estudiado estas cuestiones saben de la complejidad de las fuerzas y de las tensiones que actúan en arcos de estas dimensiones. Esto era bien conocido por los técnicos romanos, que sabían perfectamente que, en estos grandes arcos, aumentar un solo metro la luz del arco multiplica por mucho las dificultades. Sin embargo, parece que esto sirviera a los ingenieros romanos para abordar obras cada vez más atrevidas. Vayamos hasta el Valle de Aosta, en la Italia noroccidental. El Valle de Aosta es el valle del río Dora Baltea.
abarca la parte septentrional de los Alpes Saboyanos y la parte occidental de los Alpes Peninos. En él se encuentran las montañas más altas de Europa, superando muchas de ellas los 4.000 metros de altitud, ofreciendo un escenario alpino de gran majestuosidad y belleza. El Valle de Aosta es actualmente un importante cruce de caminos y también lo fue antiguamente. Importantes calzadas romanas confluían aquí, lo que convertía este valle en un lugar estratégico. Construir carreteras en una orografía tan extrema como esta requiere esfuerzos constructivos enormes. Es por ello que aquí, en el Valle de Aosta, podemos encontrar espectaculares taludes formados a golpe de pico en los grandes desmontes en roca. Y también imponentes muros de contención. Y por supuesto, muchos puentes. Uno de ellos es este, el Puente de San Martín, que da nombre a este pequeño municipio. La majestuosidad de esta colosal obra hizo que la imaginación popular atribuyera su construcción al diablo, porque era incomprensible que tal tamaño, perfección y grandeza vinieran del ingenio y la mano del hombre. El arco único del Puente de San Martín alcanza los 35,84 metros de luz. 6 metros más que el arco mayor del Puente de Alcántara. Ahora sabemos, gracias a la ingeniería moderna, que estas dimensiones están muy cerca del límite estructural que se puede alcanzar. No se conoce un arco de medio punto en piedra mayor que este que haya sobrevivido. Cuando Roma sometió a los salasos, el pueblo indígena del Valle de Aosta, mandó fundar una ciudad que recibió el nombre de Augusta Praetoria Salasorum. Este enclave fue uno de los bastiones romanos más importantes de los Alpes. Heredera de esta ciudad romana es la moderna y actual ciudad de Aosta, que da nombre al valle. Aosta conserva multitud de restos de su pasado romano. En ellos tenemos espectaculares ejemplos del uso del arco. Entre ellos, el gran arco triunfal de Augusto, que anunciaba la llegada a la ciudad. Otro buen ejemplo es la llamada Puerta Praetoria, que permitía el ingreso a la ciudad por el lado oriental. Es una puerta formada por 3 arcos. Uno central para los vehículos y 2 laterales para los peatones. Podemos ver que la puerta conserva todavía algunas placas de mármol originales, indicándonos que todo el exterior estaba forrado, lo que nos permite imaginar la belleza y espectáculo que esta puerta debió ofrecer. Este es un lugar excepcional en el que podemos observar la extremada precisión con la que en ocasiones los canteros romanos ajustaban los bloques de piedra. Si observamos con atención, la precisión es total. No es posible percibir las juntas entre los sillares. Es necesario acercarse mucho y fijarse bien para encontrarlas. Recordemos que cuanta más superficie de contacto existe entre los sillares, la fábrica alcanza mayor solidez. Sin duda, por la unión de sus sillares, este arco se comporta prácticamente como si fuera de una sola pieza. Realmente impresionante y maravilloso. Nuestra máxima admiración a los artífices romanos que hicieron esta obra. Como hemos visto, la precisión que los técnicos romanos lograban para tallar y ajustar los sillares de piedra era asombrosa. Esto siempre ha generado multitud de preguntas acerca de las técnicas que fueron empleadas para extraer, tallar y ajustar los sillares.
Para plantear algunas de estas preguntas e intentar responderlas, nos desplazaremos hasta el Médol, un lugar situado a poco más de 7 kilómetros de Tarragona, la heredera de la antigua Tarraco. El Médol es un curioso lugar situado en los montes cercanos a Tarragona. Se trata de un enorme hueco creado en la montaña rocosa por la corta de explotación de una cantera. Una de las muchas canteras de las que se extrajeron los numerosos y grandes bloques de piedra que fueron necesarios para levantar las imponentes construcciones de Tarraco. Se ha calculado que solo de El Médol fueron extraídos unos 150.000 metros cúbicos de roca. Los canteros romanos dejaron una aguja de piedra como testigo de los más de 20 metros de profundidad alcanzados. Y probablemente como símbolo de dominio sobre la naturaleza. Siglos de abandono han permitido que la vegetación haya ido cubriendo el lugar, ocultando los frentes de explotación y con ellos la valiosa información de cómo fue explotada esta cantera. Pero en 2010, un incendio forestal dejó al descubierto multitud de marcas y huellas de la actividad extractora. El estudio de estas huellas permitió comprender el funcionamiento de la cantera. El negativo de los bloques nos delata que el tamaño de estos era de unos 160 por 80 por 70 centímetros y unas 2,5 toneladas de peso. Los bloques eran delimitados con líneas marcadas en la roca o con hendiduras en uno, dos o tres de sus lados. Diversas marcas nos indican que se empleaban cuñas para fracturar la roca y arrancar los bloques. La orografía de la cantera indica con claridad las áreas de circulación, los lugares de control y de entrada y de salida del personal y del material, e incluso de las herramientas. Y también el lugar de descanso de los trabajadores, en los que incluso se han encontrado espacios de culto. Y se define perfectamente la zona de taller, donde se procesaban y adecuaban los bloques. Las marcas sobre los sillares encontrados en la zona de taller y sobre algunos restos de ellos delatan el tipo de herramientas que fueron empleadas para aproximar los sillares a la forma definitiva que debían tener. Los sillares del Médol, preparados con una forma aproximada a la que era necesaria, eran trasladados a Tarraco para acometer las grandes construcciones. Nos encontramos donde se levantaba una de las dos grandes torres que comunicaban la parte baja de Tarraco con su gran foro provincial. Esta gran construcción fue muy dañada por el expolio de su piedra y gran parte de sus cimientos y paredes fueron empleados para levantar nuevas construcciones. A partir de la interpretación de los restos, vamos a reconstruir el edificio. En el proceso tendremos ocasión de descubrir algunos curiosos detalles constructivos e intentar responder a la pregunta que nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo lograban los romanos el ajuste tan preciso de los sillares? El acceso original a la torre era por esta puerta. Solo unos pocos sillares, en la parte alta, muy mal conservados, son originales. Pero en el interior, la excelente conservación de los sillares nos permite descubrir el resultado de la maravillosa técnica empleada y el exquisito encaje con que los técnicos hicieron los sillares. En el diseño cuadrado de la puerta se optó por un dintel formado por dovelas. Al igual que en los arcos, la pieza del medio se llama clave. En esta puerta puede verse la forma dada a algunas de las dovelas con las caras laterales en forma de Z, logrando una especie de engatillado. El objetivo de este engatillado es evitar que deslicen las dovelas unas con otras ante cualquier pequeño desajuste provocado por el más leve movimiento. Es por ello que esta técnica fue ampliamente usada en las zonas donde eran frecuentes los seísmos, y es realmente extraordinario encontrarlas en esta parte del imperio.
El diseño cuadrado fue escogido sin duda por una cuestión estética, pero representó un problema. ¿Cómo es posible que este dintel, que además no está ejecutado en una sola pieza, pueda soportar el enorme peso del muro que está sobre él? La respuesta la encontramos allá arriba, donde podemos ver algo que pasa desapercibido a los ojos no expertos. Un arco ciego incrustado en la construcción de la pared, que no es otra cosa que un arco de descarga. La misión de este arco, como su nombre indica, es la de descargar las fuerzas provocadas por el enorme peso del muro que tiene encima y transmitirlas hacia los laterales de la puerta. De esta forma, el dintel queda libre de unos empujes que no podría soportar. Y al otro lado, podemos ver la escalera que delata la funcionalidad de la torre. A través de ella, los ciudadanos podían acceder desde la parte baja de la ciudad al gran foro provincial y al criptopórtico que se abría en su lateral. Y también permitía el acceso a la parte superior del graderío del circo. Tanto desde la parte baja de la ciudad como desde el criptopórtico y el foro provincial. Tal y como ocurre en el puente de Lunel, dado que la obra está parcialmente desmantelada, podemos ver numerosos detalles constructivos que estaban ocultos. Nuevamente impresiona el tamaño de los sillares y la precisión empleada en algo que no quedaba a la vista. Podemos ver los huecos de las grapas en forma de doble cola de Milano, destinadas a coser los sillares entre sí. Y tenemos el detalle de este curioso sillar que está desplazado de su lugar, delatando un intento de expolio sobre él. Y en este lugar, tenemos un detalle que también ha quedado al descubierto, pero que ha pasado desapercibido incluso a los modernos estudiosos. Y que es el que nos va a permitir contestar cómo los constructores romanos lograban unos ajustes tan precisos. En este sillar podemos ver dos curiosos huecos horizontales. Si introducimos los dedos, podremos comprobar que estos huecos giran hacia arriba 90 grados. Esta curiosa forma permitía, con unas sencillas herramientas adaptadas, mover y desplazar los sillares para friccionarlos entre sí. Gracias al gran peso de los propios sillares, la fricción ocasionaba un enorme desgaste. Repitiendo algunas veces este proceso y barriendo la arena resultante, se conseguía, con habilidad y maestría, un desgaste controlado de las superficies, logrando un ajuste prácticamente perfecto. La piedra fue el material de construcción por excelencia de los edificios públicos en la antigüedad. Pero como hemos visto, extraer y manejar las piedras de gran volumen conlleva importantes dificultades y precisa de esfuerzos relevantes. Algunas culturas anteriores a la romana ya conocían que la mezcla de cal, áridos y agua formaba un cuerpo sólido de gran dureza, permitiendo realizar construcciones de gran solidez. Los romanos consiguieron mejorar extraordinariamente esta mezcla. Viajaremos hasta Zaragoza, la heredera de la gran Caesar Augusta. Zaragoza es una próspera y moderna ciudad. La quinta ciudad más poblada de España. De su valiosísimo patrimonio histórico y artístico de todas las épocas, destaca sus restos romanos, ya que la Zaragoza actual está construida sobre la gran Caesar Augusta. Una gran ciudad fundada por orden del emperador Augusto como lugar de retiro para sus veteranos de guerra. La grandeza de Caesar Augusta se manifiesta a medida que las excavaciones arqueológicas sobre la ciudad actual ponen al descubierto los restos de la gran ciudad romana. El conocimiento logrado del estudio de estos restos está permitiendo resucitar la gran Caesar Augusta.
En 1972, un vecino alertó a la prensa de la presencia de unos restos arqueológicos en unas obras de un solar de la ciudad. Diversas excavaciones arqueológicas los pusieron al descubierto. Hoy se pueden admirar aquí, junto a este magnífico museo. Los ingenieros romanos construyeron las cimentaciones y los muros de esta estructura con un material distinto al de los sillares que la recubrían. Un material duro y resistente que ha persistido hasta nuestros días. Este material es el hormigón romano, mezcla que ellos llamaban obra cementada u opus cementicium. Los romanos hacían el hormigón mezclando áridos de la mejor calidad y dureza, muchas veces transportados de mucha distancia si no existían en el entorno, con cal, también de calidad, y con agua. Todo ello en las proporciones adecuadas. La mezcla al inicio es fluida y fácil de manejar y se le podía dar cualquier forma con el empleo de encofrados, estructuras de madera de sujeción temporal. Pronto la masa se solidifica, creando un material de enorme dureza y resistencia. Los encofrados podían entonces ser retirados para volver a ser aprovechados. Podemos ver en muchos de estos restos las marcas de los tablones empleados para los encofrados. Con la capacidad de abordar con este material casi cualquier geometría, los ingenieros aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el arco y las bóvedas para construir en hormigón ingeniosas y atrevidas estructuras. Estructuras como esta. La estructura interna que sostenía el graderío del gran teatro romano de Caesar Augusta. Formada por un excelente diseño, esta estructura soportaba todo el peso de la construcción que sobre ella se levantó. Miles de sillares, placas de mármol y docenas de columnas y estatuas. Y, por supuesto, también el peso de todos los espectadores que acogía. El Teatro de Caesar Augusta era uno de los más grandes de Hispania, capaz de alojar a unos 6.000 espectadores. Un enorme edificio construido con mármoles preciosos y sillares magistralmente trabajados. Durante la decadencia de la ciudad, el expolio llegó a este edificio. Sus mármoles y sillares de piedra fueron arrancados. Y luego, sus cimentaciones fueron aprovechadas para construir sobre ellas, quedando ocultas durante siglos. Para finalmente ser descubiertas recientemente y ser puestas en valor en este espectacular museo del Teatro Romano de Caesar Augusta. Como hemos visto, una gran estructura interna soportaba el gran teatro de Caesar Augusta. Un esfuerzo constructivo y de diseño que, cuando la obra está acabada, pasa fácilmente desapercibido. Hay otro elemento fundamental e importantísimo de toda obra que pasa aún más inadvertido: la cimentación. Iremos a la ciudad española de Mérida, la que fue la gran colonia Augusta Emérita. Mérida está situada en el suroeste de la península ibérica y actualmente es un municipio de unos 60.000 habitantes. Mérida atesora un patrimonio histórico realmente extraordinario. Acueductos, templos, termas, monasterios, iglesias, barrios y conventos son parte del variado legado de su intensa historia de todas las épocas. De todos estos pasados, el romano fue el más intenso. El legado romano que ha perdurado en Mérida es realmente soberbio. En pleno centro de Mérida nos encontramos con los impresionantes restos del Templo de Diana.
adintelado como el del templo de Augusto de Barcino. Cerca del templo de Diana encontramos la esquina de uno de los pórticos monumentales del Foro de la Colonia. Al norte, con 15 metros de altura y casi 9 de luz, encontramos el Arco de Trajano. Sus dovelas tienen 1,5 metros de altura. El Arco de Trajano daba la bienvenida cuando se llegaba a la ciudad para acceder al Cardo Máximo, una de las calles principales. En el oeste se encuentra parte de la estructura de hormigón que soportaba el circo. Un colosal edificio de más de 400 metros de largo. Capaz de alojar a unos 30.000 espectadores. En el sur, los restos del anfiteatro. Similar en tamaño al de Tarraco, pero mejor conservado. Y los del teatro, prácticamente idéntico en tamaño al de Caesar Augusta, pero parcialmente reconstruido. Espectaculares puentes de Emérita Augusta han perdurado. El que permitía salvar el río Albarregas al abandonar la ciudad por el norte. Con 4 arcos para alcanzar los 125 metros de largo y casi 8 de ancho. Y el que permitía salvar el río Guadiana por el lado sureste de la ciudad. 60 arcos para alcanzar sus impresionantes 790 metros de longitud. El puente más largo que ha perdurado de la antigüedad romana. Puentes impresionantes que merecerían mucho tiempo para conocerlos bien y que lamentablemente no vamos a poder tratar en detalle. Pero vamos a detenernos ahora un instante en el puente que cruza el Guadiana para reflexionar sobre sus cimentaciones. El lecho del río Guadiana en este punto está lleno de sedimentos y es muy fangoso. Levantar una construcción como esta sobre este fondo representa un verdadero reto. Un puente de estas características, cuyo peso, unido al del tránsito que tenía que soportar, que en ocasiones podía ser de cargas muy pesadas, puede ofrecer un peso total muy relevante. Un peso capaz de hundir la estructura en los blandos terrenos, desplazándola y desencajando las dovelas y arruinando todo el puente. Para resolverlo es necesario diseñar y construir una excelente cimentación. Una cimentación capaz de alcanzar el profundo y duro terreno. Esa conexión entre los pilares y el terreno duro podría hacerse de diversas formas. Mediante pilotes, clavándolos con máquinas especiales y luego asentando la pila sobre ellos. O mediante la construcción de ataguías, que eran empalizadas estancas para secar el espacio de asiento de la pila y luego eliminar el terreno blando para asentar la pila. También podía disponerse un sistema de pilotaje dentro de la ataguía si era necesario, al no poder llegar fácilmente al terreno competente. Otra posibilidad es la que creemos que fue empleada en este puente de Augusta Emérita: sustituir el terreno blando que habían eliminado por hormigón y sobre él asentar la pila. Podemos aprovechar también este puente para fijarnos en otro detalle habitual en muchas construcciones romanas. Observemos atentamente los agujeros que hay sobre los sillares.
Podemos ver que el de la clave está justo en la parte superior central. Y luego, los del resto de dovelas se van desplazando según ésta se aleja de la clave, de forma simétrica a cada lado. Esto responde fielmente al modo de elevación de los sillares que fue empleado aquí. Los sillares eran elevados por grúas que multiplicaban la fuerza del hombre gracias a ingeniosos grupos de poleas. Para sujetar los sillares se empleaban distintos métodos que eran escogidos de acuerdo con su eficacia y funcionalidad en cada caso. Recordemos, por ejemplo, el uso de la clavija que pudimos ver en el puente de Lunel. Otro método era la elevación mediante cuerdas, para lo que se dejaban tallados tetones o espigas en los sillares. Y otro, el empleado aquí, la tenaza de elevación. La tenaza de elevación era muy útil a la hora de posicionar dovelas, porque permitía sostener las piezas con su inclinación definitiva. Los constructores calculaban cuánto había que desplazar los agujeros de sujeción para que la pieza descendiera con el ángulo adecuado, facilitando enormemente las operaciones de colocación. Miles de estructuras y de edificios merecerían nuestra atención, algo imposible, porque requeriríamos cientos de horas de documental. Pero hay una obra que no podemos obviar y cuya explicación y perfecta comprensión nos obliga a realizar una visita. Hablamos de un edificio que representó un hito en la pericia constructiva de la historia de la humanidad. Un alarde de la ingeniería que sería imperdonable que no analizásemos y admirásemos. Iremos hasta Roma, la ciudad eterna. La cantidad de grandes obras y la riqueza de los restos arqueológicos que Roma acoge de su época imperial es abrumadora. Algunas han sido valoradas como extraordinarias por los ciudadanos del mundo en todas las épocas, independientemente de su formación y capacidad de entendimiento. Pero muchas de estas obras, que asombran y sobrecogen a cualquier persona, son obras de ingeniería tan impresionantes que solo los más expertos son capaces de comprender en toda su dimensión. Escondido entre las callejuelas del barrio de Trevi, muy cerca de la Plaza Navona, se encuentra el Panteón de Agripa. Seguramente una de las obras de ingeniería romana mejor conservadas de toda Roma. El arquitecto que diseñó el templo de Agripa planificó un pórtico de 34 por 16 metros, con 16 impresionantes columnas monolíticas de granito gris traído de Egipto de casi un metro y medio de diámetro, 12 metros de altura y unas 80 toneladas de peso. Y coronadas por unos enormes capiteles corintios de 2 metros y medio de altura. Tras el pórtico hay un cuerpo intermedio que hace de conexión con un gran espacio circular. En este espacio circular, en el nivel inferior, se abren 7 amplias exedras, salas de planta trapecial y semicircular alternadas. Todas ellas enmarcadas por un orden de pilastras y columnas. Una fila de ventanas compone un segundo nivel. Sobre este segundo nivel se sostiene una cúpula en cuyo centro se abre un óculo de 9 metros de diámetro. Los datos de la cúpula del Panteón de Agripa, desde el punto de vista de la ingeniería, son realmente asombrosos. Su colosal diámetro es de 43,56 metros, lo que la convierte en la cúpula más grande jamás construida por el hombre en hormigón en masa. Este colosal reto, incluso para cualquier ingeniero actual, fue asumido y llevado al éxito por Apolodoro de Damasco. El arquitecto que recibió el encargo del emperador Adriano en el año 118 para construir el panteón.
Su diseño fue tan acertado que la prodigiosa obra ha resistido casi 2.000 años, sin reformas ni refuerzos, incluso sufriendo expolios y terremotos. ¿Cómo lo logró Apolodoro de Damasco? El análisis y estudio del edificio nos permite comprender el diseño y la inteligente técnica constructiva. Apolodoro recurrió a varias técnicas combinadas. La cúpula fue construida mediante 7 anillos sucesivos concéntricos de hormigón, soportados todos ellos por una cimbra radial que se apoyaba en el óculo y la cornisa del arranque interior de la cúpula. Estos anillos autoportantes se iban construyendo por sobreposición de tongadas, formando un cuerpo continuo y único. Como cada anillo, a medida que se avanzaba, tenía que soportar menos peso, el grosor de la cúpula se redujo desde los 5,90 metros del primer anillo hasta el metro y medio del último. Otro de los elementos clave empleados para aligerar el peso de la cúpula fue la incorporación de casetones interiores. Esto disminuía enormemente el volumen de hormigón empleado y otorgaba belleza al interior de la obra. Para el hormigón se utilizó una piedra volcánica porosa, resistente y muy ligera, la piedra pómez, un material que otorga al hormigón una gran resistencia, pero al mismo tiempo la extraordinaria ligereza intencionadamente buscada por su constructor. Incluso se utilizaron diferentes tipos de árido con un peso decreciente según se iba ascendiendo. A pesar de todas estas técnicas combinadas para reducir el peso de la cúpula, su peso alcanzó las 4.535 toneladas. Una cifra colosal. El aspecto original del Panteón de Agripa ha cambiado mucho, pues está desprovisto de la pulida piedra y del bronce que envolvía la cúpula. Su aspecto original debía de impresionar. Pero sin duda, lo que debía realmente de impresionar era acceder al edificio. Aquí dentro, la grandeza de la arquitectura y de la ingeniería llevada a su máxima expresión y la proeza humana llevada a la realidad sobrecoge. Es muy difícil describir lo que se siente cuando estás aquí dentro. Especialmente si comprendes la ciencia que esta maravilla encierra. Estamos al final de nuestro episodio. En él hemos comprendido la ambición y capacidad de la civilización romana para innovar a la hora de diseñar y levantar obras como ninguna otra civilización logró. Hemos comprendido las técnicas y tipos de estructuras que los arquitectos e ingenieros romanos emplearon para diseñar sus construcciones. Y cómo aprovecharon magistralmente la versatilidad y las ventajas que los diversos materiales de construcción disponibles les ofrecían. Hemos conocido algunas de las técnicas de construcción que emplearon y algunas de las máquinas que fueron necesarias para manejar los pesados materiales de construcción. Hemos contemplado y analizado algunas de las obras más relevantes y admirables del imperio para acabar maravillándonos con el Panteón de Agripa, una de las construcciones más impresionantes y prodigiosas de la historia de la humanidad. Pero las grandes obras de la civilización romana van mucho más allá de los puentes, las ciudades y los edificios. Los puertos romanos son impresionantes obras de ingeniería, tan admirables como desconocidas hoy. Tendremos la ocasión de descubrirlas, conocerlas, comprenderlas y admirarlas en el siguiente episodio. Nos vemos en Ingeniería Romana, Puertos.